quiero empezar interpelándote a ti, diciendo que cuál es tu conocimiento respecto de la intervención de la familia de José Antonio Kast en el caso que hablas. Lo que acabas de decir es una difamación grave. No, está comprobado. Así que espero, por favor. Hay investigación periodística histórica que lo comprueba. Ah, sí, a ver, sí, explícate, por favor. No, te invito a leer La sombra de los cuerpos, Javier Rebolledo, está clarísimo. Perfecto. ¿Qué dice el fallo? ¿Cuál es el involucramiento del fallo de la familia de José Antonio Kast? No, el problema es que la justicia no ha actuado y los civiles justamente han salido libres de por mi paja. El fallo ahora resulta pero que es correcto, ha hablado, y el periodismo ha hablado y se ha dado cuenta de que efectivamente hubo cómplices civiles de la dictadura, entre ellos la familia de José Antonio Kast. El fallo no involucra a la familia de José Antonio Kast. No, porque y lo que acaba de hacer es una irresponsabilidad profunda y se llama difamación. No, y es un delito lo que acaba de hacer. Justicia, es un delito.